Así lucen muchas áreas de la capital de Puerto Rico en cuanto llega el toque de queda. En uno de los lugares más emblemáticos de Puerto Rico, aquí en el viejo San Juan, a casi 10 días tras el paso del huracán María, aún se mantiene un pueblo, como pueden ver, fantasma y en total oscuridad. En el día, el sol nos permite ver la destrucción que dejó este potente ciclón, especialmente en la ya afectada comunidad de La Perla, donde entramos para ser testigos de los daños. Los residentes del marginado sector de La Perla se sienten discriminados y abandonados. Necesitamos muchos medicamentos, sobre todo alimentos, ya no hay alimentos, agua potable, y hay personas envejecientes que están viviendo debajo del primer piso. Son personas que tienen problemas de insulina, no tienen dónde ponerlo porque no tenemos energía eléctrica. Decenas de casas convertidas en escombros, con pertenencias personales aún esparcidas, donde los fuertes vientos de María hicieron de las suyas. Residentes tratan de sobrevivir con lo poco que les queda. Afectó bastante, que parecía que había caído una bomba atómica porque estaba todo destruido. José Romero es de los muchos que perdió su techo y esta noche, ante la amenaza de fuertes lluvias, la pesadilla parece no tener fin. Y aquí la realidad es que viven niños, viven familias, viven envejecientes, aquí hay seres humanos, aquí no hay animales. El barrio, que alcanzó fama internacional tras ser el escenario del famoso video Despacito, pide que el mundo no lo deje en el olvido. Se van a dar cuenta más ahora porque nosotros sí nos vamos a levantar. Y no es para que nos digan, mira, era una comunidad mala y mira cómo se levantó. No, somos una comunidad buena y nos vamos a levantar. Abatida, pero no vencida, La Perla tiene la certeza de que, aunque sea por sus propios medios, saldrá adelante. Afortunadamente, muchos de los residentes de estas humildes casas evacuaron y no hubo muertes o pérdidas, no vidas que lamentar. Cabe destacar que precisamente anoche, en ese mismo lugar, la alcaldesa de San Juan estuvo presente con una misión, una iniciativa para repartir linternas donadas por una organización humanitaria de Estados Unidos.